Los recientes cambios en las corrientes marinas han atraído un alivio temporal a la acumulación de sargazo en las playas del Caribe mexicano, según informó Fernando Orozco Ojeda, director regional de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONAMP. Este fenómeno ha sido bien recibido tanto por la industria turística como por la población local, quienes han enfrentado en los últimos años una acumulación sin precedentes de este macroalga en la región. Pues todo el tema costero, como bien saben, es prácticamente el área, la reserva de la biosfera Caribe mexicano, colinda con muchas ANPs. Las presiones marítimas son por los cambios de corrientes, que eso nos ha permitido ahorita al menos tener como un respiro por el sargazo, y seguro cuando eso cambie tenemos que atender. Trabajamos de la mano con el gobierno en su estrategia, la sociedad, las universidades, los usuarios, los hoteleros, todos, porque seguro el inicio de año va a ser un año muy atípico por el tema de sargazo. Orozco Ojeda señaló que esta disminución es únicamente temporal, ya que los pronósticos apuntan a un aumento en el arribo de sargazo para los primeros meses de 2025. Este incremento será impulsado en parte por las corrientes oceánicas que transportan grandes cantidades de esta alga desde el Atlántico hasta el Caribe. El director de la CONAMP hizo un llamado a la colaboración entre las autoridades y sectores afectados para continuar con las estrategias de manejo y contención del sargazo en las zonas costeras. Aseguró que se están desarrollando planes a largo plazo que permitan mitigar el impacto ambiental y económico de este fenómeno. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivisión, Víctor Salazar.